Háganse un lado y se vuelven a ver. Más, voy a ir a mirar. Después te vas a aquel equipo a ver que chambrean. No se hace. Vaya, bicho, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos aquí, bicho? Paterna, ¿cómo vamos aquí? Cansado. Ahorita estamos viendo ahí la legión de los competentes que voy a tener en mi equipo. Porque son 8 hombres y 3 mujeres. De las mujeres va la Chiclín, la 4 mujeres o 3. La Chiclín. Yo digo que me está la más. La Jenny. Y ahí está Casey. entre la Casey. Pero tóquenlo. O sea, la que tenga más. Oye, vos chicos. Topalo, Casey, aquí ya no queda nada más, ya. Ya no queda nada más. Sí, porque ya en la natación. Sí, ahí ya no, Casey, ya solo él. Ánclense, hagan a esto, mi esposo. ¿Qué pasa, mujeres, que se quedan ellas para la natación? Sí, es que le digo yo que yo si no caigo para el café. Si yo si no caigo para el café. Le mando la pata ahí en donde le dé un sol. Mandemos a la picha adelante. No, mala opción porque si no. Tiene que ser alguien que tenga. Sí. Va, ahí bien. Y Felipe ya está. Ok. Ya está, ya. Equipo ya, azul. Ya está, de esto depende que ustedes empaten. Si no, se van otra vez 2 puntos abajo. Se irían 6 a 4. Así va. 5 a 3. 5 a 3. 2 puntos abajo. Pero si ustedes empatan, se van 4. 3 a 3. 3 a 3. Y se define el otro. Recuerden que si ustedes ganan este, el empate es más anímico que ir 2 puntos abajo. Tienen la oportunidad de elegir a los más fuertes entre ustedes, entre chicas y hombres, pero también las chicas que queden pueden caer, así que piénsenlo bien. ¿Quiénes serán? La Casey es una, la Jennifer es otra. Segura, Chiclín, porque está la Camila también. Acordate que vos caes en este juego. ¿Te sentís ahorita potente? Va. Vamos a ver. De los hombres, imagino que sigue Paterna. Sigue Pei. Sigue la Ouija. El Mexicano. El José. El Diablo. ¿Quién? Figo. ¿Va a seguir Figo? Ok, vamos al otro lado. ¿Listo, chicos? Ok, equipo rosa. Si ustedes se llevan estos 2 puntos, o sea, las 2 fuerzas, se llevan el punto grupal y se van 2 puntos arriba de los azules. Si ellos ganan esta, los empatan y estamos otra vez a nada. Así que métanle todo porque falta un juego que define prácticamente, si acaso va un empate, define el ganador del día. Pero más vale que ustedes se vayan 2 para asegurarlo, que permitan que les empate y los ánimos de ellos se suban. Ellos están debilitados ahorita, anímicamente y físicamente.
Así que de ustedes depende. Ok, estamos listos. Esto se define en esta ronda grupal. Tenemos 8 caballeros rosas, 8 caballeros celestes, 3 chicas celestes, 3 chicas rosas. Recuerden que el primer lugar se lleva nada más y nada menos que $1,700. $1,700 en efectivo. Lo que corresponde $100 para cada uno de los integrantes. Ok, organícense y por favor entren en posición. Prepárense, que esto está a punto de comenzar. Equipo azul, no lo veo organizado. ¿Qué está pasando? Ya vamos. Equipo azul. Diablo, formate. Si vas. Los que no van, por favor, pasen atrás de la línea azul. Los que ya no van detrás de la línea azul, de la línea amarilla, y de este lado, detrás de la línea amarilla. No puede haber un integrante que no vaya jugando y que esté adentro, porque se lleva tarjeta amarilla. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2, 4, 6, 8, 9, veo ahí nomás. Solo veo 9 azules, ¿qué pasa? Son 8 hombres. 8 hombres, 3 mujeres. 11 total. Allá está vomitando uno. Chuleta, ¿quién es? Figo. Figo va en esta porque yo le recomiendo que lo dejen fuera. Va afuera. A lo mejor la insolación le está pasando factura. Diablo, un poco más adelante, por favor, ahí donde está la pita. Un poquito más. Más, ahí. Ok, 2, 4, 6, 8, 10. Falta uno, azules. A la Jennifer. Jennifer, ¿va? Sí. Ok, posición. Ok. Sí, ya lo van a traer, creo. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok. Y por este lado tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 con la estela. 3 chicas, 8 hombres. Ok. Vamos a ver si la lazo está bien. Sí, está bien. Así que cuando escuchen el pito. ¡Preparados! Para este lado que van a caer, para acá, jálense para acá, que si no lo vamos a repetir.
sigan. Ok. Punto rosa. ¿No te parece, puede arrancar el hambre? No, caminen. Vamos a ver. La Nayeli empieza a caer. Eso, mi Nayeli, así. Esa, mi hermana. Naye, limonada un poquito. Poquito, poquito. Vaya, tú. ¿Puedes acabar tu trabajo, Nayeli? Mete aire por la nariz y sácalo por la boca, despacio. Eso, vamos, Choco, levántese. Julio. El sapo se le va la energía. Juan está medio caído y con calambre en las manos. El Choco ya no aguanta las patas. Arriba, equipo, y respire. Hilo como que nada. No aguantar, vamos, equipo. Vamos, ya está, ya. La Nayeli, vamos a ver si se recupera o no. Ok. Vamos, mi guerrera. Se toca la pata. Como que le dolió la pata. Vamos a ver. Vamos, Julio, así, respire. Relájese, me encanta. Yo que ni trajimos nada para darle. Dele, brisa, cuiden a su estrella Macumba. Que de Macumba depende este punto. A menos que la Macumbona lo quiera sustituir. La niña Lidia, pues. La niña Lidia que va a sustituir a Julio. ¿Cómo la vio, Felipe? Estuvo apretado. Estuvo socado. Vamos a ver el equipo azul, a ver qué tal anda de ánimos. No, pero yo dije, me llevaban con el lazo. Casi te llevaban. Ya me di.